Casa das Línguas en Santiago de Bertamirans, Asador Restaurante Bacabella en Bertamirans, e Alianza Francesa en Santiago, patrocinan Escola de Pais. Benvidos á Escola de Pais. Hoxe no programa imos falar de habilidades educativas e de comunicación cos fillos. Que isto soa así como moi pomposo, pero ao final imos falar de cousas eh tan básicas como isto famoso de mm, meu pai ou miña nai non é meu pai ou miña nai é un amigo ou da transmisións de valores ou de cousas a autoridade de cousas que ao final eh, van ser como fundamentais e básicas na relación entre pais e fillos pais e nais e fillos temos con nos con esta mesa, como non, a Concha la vid ben vida Concha ben hallado, Carlos encantado de terte como sempre como sempre a tu lado estoy perfectamente non imos discutir moito no, hoy. non, oi, creo que non non Temos tamén a Cristian Miller, ben Bienvenido, Cristian. De la Casa de las Lingüas, Bienvenido. Y también a Anit. Anik Privot. Yeah. Esto Privot. Es siempre el mejor que pronuncias. Eh, Anik de Alianza Francesa. Bienvenido. Hola. ¿Qué tal? Eh, antes de broma, decía Cristian, decía como decía. Eh, Ribot, que non sei pronunciar ben, que a as veces se chamaban Miller, non? a min eh, lembrábame eh, que hai anos había xente que dicía John Wayne, ¿no? En vez de John Wayne en... en... Sí, pero eso é es todos os días claro. que lo escuchas, así con os grupos de música e... Y... Sí. normal, Tina Turner o Turner, o como dicen aquí? Tina Turner. aquí Tina Turner. dicimos Tina Turner, sí. Turner, sí. pero é sí. un caso moi moi curioso que, a ver se si digo ben, é eh, Michael Douglas, o fillo de Kirk Douglas. Ah, sí, interesante. Eh, é moi interesante porque porque así como antigamente sí, non se pronunciaba claro, en inglés. Pero pero quedou aí claro. en Don sí. Kir, e Douglas, claro. e Michael e Douglas. Sí. Sí. Qué bien, sí, non lo sabía. Sí, sí. Eh, onde foi o día do do pai, non? Que isto a min se me queda un pouco viejuno no. Isto debería ser o día dos pais, non? O día dos pais é das nais, nice, pero bueno, como era San José Quedou o día do pai. se vos parece podemos comenzar con con isto primeiro, non? Esta xente que presume de o meu pai ou a miña nai, sobre todo se ida das nais, non? Non é moito máis, é é unha amiga, non? Que vos parece a vos este tipo de afirmacións? Bueno, vamos a ver. Eh, llega un momento, de, depende a que edad se diga, uh -huh. non? Evidentemente quando estamos hablando de unha persona de 30, 40, 50 anos. Normalmente eu creo que el padre Pasa a ser amigo del hijo cuando el hijo tiene sus propios hijos, ¿vale? eh, Hasta ese momento, yo creo que se le considera, pues eso, padre, persona a la que se le debe como un respeto especial, eh, como si fuese una autoridad dentro de, del componente familiar. Hombre, tú dices, yo creo que sí es interesante celebrar el día del padre o el día de la madre y el día de los abuelos. Aunque sí es verdad que el respeto se lo debemos a lo largo de todo el año, sí que merecen un homenaje especial. Hoy yo leía en, la, en las redes eh, sociales, pues todo el mundo trataba de felicitar, aparte eh, de los José o a los uh -huh. padres, pero a los padres y decían cosas muy interesantes. Eh, sobre todo, ya te digo, en esa franja de edad entre los 35 y los 50 años, en las cuales dicen, gracias papá por haberme dado la vida y enseñarme a ser quien soy o gracias papá por haberte ocupado de mí. A veces no lo decimos eh, lo suficiente y también había otros mensajes que decían algo así como quiero decírtelo hoy por si mañana no puedo, cuántas veces se han ido los padres, eh, también las madres, pero hoy estamos hablando del Día del Padre que fue ayer. Cuántas veces eh, se han ido de nuestro lado personas queridas ou os padres mesmas sin haberles dicho una palabra de cariño, una palabra de reconocimiento. Pero isto isto unha asignatura que temos que claro. e sí, sí. non sei se si será si será igual, mira, non era un tema que pensaba que se tratara <laughs> hoxe, pero eh o complicado que o afecto na nosa sociedade, ¿no? O complicado que así como de nenos e vos volvemos ao tema dos mm. dos amigos, familia, que mm. non estou un tan de acordo contigo, eh? Eh, a, a mostra de afecto non así como son os pequenos si sí que lle dín os seus pais te quiero eh? o sea, algo así como moi habitual chega un momento en que nos imos pechando e como que dá vergonza ¿no? dicir o teu proxenitor eh, ou que o teu proxenitor eh, teña mostras de afecto non sei sé si se tamén nos vosos países ou... eu creo que depende un pouco de las familias porque hai familias que son máis introvertidas e outras que en cambio Eh, demuestran abiertamente el afecto, pero yo creo que eso mmm, se gestiona ya dentro de la familia. Es decir, yo pero por ejemplo sano, mi familia es muy sano decirlo, ¿no? Sí, pero de aprender todos pero, a, pero también ah, a, claro a veces que sí. es que cuando no se dicen muchas veces las cosas, pues quedan así como más importantes. Cuando se dice, pues solamente alguna vez. No? Xa, pero que que si seri... lo repites sí, todos os días. Sí, como que te levantas e é o primero que dís non. Pero, pero digo que que ás veces costa nos moito non dicilo unha vez. O sea, dícilo, pero xa non ca familia, o sea, ca familia, cos amigos. Eu creo que se le dice máis a la madre eh, que al padre. La figura del padre sempre estuvo como en un plano diferente al de la madre. Sabes como se chama iso, non? Entero patriarcado. Vale, de bien, toda vida. De, todo, de toda vale, vida. Vale, chamas, pero, chamas así. Que sí, que, que, que es cierto, pero eh, como que incluso yo siempre me revelo con el hecho de que se diga que las madres queremos más, ¿no? Y es mentira. Es decir, eh, las madres y los padres quieren por igual. Eh, negarle a un padre el derecho a querer a un hijo o a quererlo en igual proporción que una madre me parece hasta un poco eh, inhumano, ¿no? Es decir, el, el padre quiere al hijo, evidentemente, salvo excepciones que da la madre naturaleza, pero eh, siempre quiere al hijo. ¿Qué ocurre? Que se le ha situado de forma que como que el padre quiere eh, ese, ese escalón de autoridad y que no se le debe de ver esa debilidad. ¿Se ha entendido el querer, el demostrar afecto? El demostra la demostración se ha entendido como un signo de debilidad en los padres, el, hablo padres varones, ¿no? entonces ahí yo creo que es donde está el problema y afortunadamente yo eso veo que va cambiando, eh, sobre todo a nivel de la escuela o a nivel incluso eh, de aprender a educar, hay muchísimos padres que vienen preocupados por, o ves que afectivamente pues hay la palmadita en el hombro, el cariño, venga vamos chaval, vamos a conseguirlo, es decir, que sí, que eso está cambiando, pero anteriormente no, anteriormente el padre estaba situado como en otro plano, ¿no? No sé Cristian. si veis eso. Claro, es que, es que ahí estamos hablando de, de estructuras, de, de, de cultura, si el padre no se involucra. En la, en la educación de, del niño si el padre no se involucra en casa en general y dice esto es el, el ámbito de la mujer y, y que ella se ocupe de, de los niños y yo hago mis cosas como quizás era tradicionalmente antes que el padre estaba fuera la mamá en casa estamos hablando de estructuras bastante antiguas que han cambiado mucho entonces en, estas, eh, en estos ámbitos claro que, que hay más confianza con la persona que está todo el tiempo a mi lado que es la madre y la madre, que también a lo mejor pues, dice: Mira, espera a ver que llegue papá por la noche y ya vas a ver. ¿no? Entonces, el papá tiene su rol, tiene el papel del de duro que tiene que castigar, que tiene que mantener las normas. Eh, y la madre, la suave, la que se quiere, la que da cariño. ¿no? Y yo creo que esto eh, ha cambiado ya mucho, por lo menos han cambiado las, las posibilidades para que los hombres tengan otro papel. Ahora, que lo asuman o no, eso sí que es otra cosa. Y muchos a lo mejor no lo asumen. ¿Por qué? porque siguen con las mismas tradiciones, con, eh, repitiendo la misma educación que ellos recibieron y aunque pudiesen cambiar algo, no lo hacen. Entonces eh, ahí está uno de los problemas, eh, la falta de, de reflexión en la educación de pensar, mira, ¿por qué soy yo como soy? ¿Por qué tengo esta relación eh, con mis hijos, con mi mujer? Eh, ¿Es realmente lo que yo quiero o estoy reproduciendo cosas que he visto de mis padres, de, de la familia, de los amigos y no soy capaz o no fui capaz hasta ahora de cambiar algo? Yo creo que lo más importante es la confianza. Una vez que los niños notan que, que con papá se puede tener la misma confianza que con mamá o incluso más, pues, eh, pues, claro que cambia la, la relación, que, que el hombre no pueda eh, dar ese cariño, a lo mejor esta Ahí estamos otra vez con las cosas culturales, ¿no? Sí. Pues uno se tiene que desprender de eso y dice, mira, este machismo, este, este esta manera de, de cómo eran los hombres hasta ahora o cómo esta imagen que nos han metido, cómo tiene que ser un hombre o cuándo es un hombre un hombre. Eh, pues nada. Echarlo, echarlo, que eso no, no, tiene, no tiene valor, te, te perjudica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puedes tener luego esa relación de confianza. Y esto es fatal porque es si tú quieres llegar a tus hijos, si tú quieres que ellos se abran, que te hablen de sus cosas, de sus problemas, de sus ideas, de sus deseos, solo lo puedes lograr a base de confianza. Y esto no se logra solamente siendo el duro, porque entonces claro, no digo nada. si, si, la, si la consecuencia luego es, es que, que me echen una bronca. solo lo hacen si saben que pueden tener esta confianza que papá va a escuchar. a lo mejor me va a decir lo que a él le parece lo que debo hacer y que no, pero me va a escuchar. y esto es quizás esto lo que se dice también de un amigo. y yo sí creo que en ese sentido tiene que ser también como un amigo al que se tiene confianza, ¿por qué cuento yo las cosas a un amigo? Pues porque no tengo miedo de la, de la reacción. Es decir, me abro. Y sería lo, lo ideal que se abriesen a los, eh, a los padres, igual que a un amigo, aunque los padres luego tienen el deber también de, de llevar al hijo por, por un camino así. No estoy de acuerdo con vos, ¿eh? con ningún dos, dos, no de amigo, refírome. Yo sí que no sí que estou moi a favor da confianza, non? Sí. Pero pero creo que o papel O Del final en, no é moi diferente el... que lle, claro, sí, que lle contas acuerdo. a un amigo, se. Sí. Non por moita confianza que teñas ca, ca cos teus presicionitores, non? Uh -huh. O final eh a relación, para min nunca deixa de Mira, non nunca deixa digo... de de claro. min, eh? Mí, sí, sí, sí. Yo, y... Es que no es la misma digo... relación, no digo que sea la misma relación, digo que la confianza, ah, la confianza nos lleva vale. a que tenga la, 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 la confianza como con un amigo, aunque sepa que el padre va a reaccionar de otra manera, que, pero no simplemente con castigo. Y me parece perigoso, a mí, de fuera, y, y como persona que no sabe nada de este tema, pero parece perigoso cuando eh, os padres... Fomentan ¿no? estas cosas sí, de. de, de col soy colega de, de, sí. de, de mi hijo. No, sa porque ahí automáticamente has dejado al hijo huérfano. Salgo no. de copas con mi hijo. Que un día prueba casualidades, eh, pues eh. acabes tomándote un viño, no pasa nada. Pero, ¿Eh? pero este, padres enrollados, o sea, a mí no me moí todo no. el dedo, ¿eh? Yo creo Mirad. que no, no habéis entendido lo no. que ha dicho Cristian. Vale, vale, pues puede ser. <laughs> muy pero bien. Como Anika es muy reflexiva. <laughs> sí. Vamos a ver, yo creo que eh, para mm, conseguir que bueno, pues el padre mm, se vea pues igual que la madre, digamos, eh, lo primero que tiene que hacer es eh, pues, participar en la educación del, del niño, pero desde el primer momento, es decir, implicarse completamente en, en la educación del, del niño o de la niña, eh, pues igual que la madre. Es decir, ¿por qué, ¿por qué las madres siempre son las que, pues, van a hablar con el tutor eh, del, del, del niño en la escuela, eh, que lo llevan al médico? Es decir, el padre tiene que tener el mismo papel que la madre, y entonces a partir de ese momento, pues, el niño va a considerar de la misma forma a su madre y a su padre. Es decir, eso también implica que en casa el padre, pues, también va a hacer las mismas tareas domésticas que la madre. Entonces, en ese momento, pues puede tener la misma confianza en, en, en los dos. Ahora, lo que quiere decir, Cristian, es que realmente pues el, el padre o la madre tienen que ser personas en las que van a confiar eh, que y, hijos... que, y con las que van a poder hablar. Eso, Eso no significa en absoluto que eh, los padres se pongan al mismo nivel que los hijos y desde luego yo bueno en la educación de mis hijos he tenido una cosa muy clara primero que los padres siempre tienen que ser ejemplares es decir que tú lo que no puedes decir al niño no no hagas esto pero que el niño después vea que tú lo estás haciendo es decir eso ya para empezar y después eh, evidentemente es decir el niño puede contar sus cosas pero como padres tenemos también que poner eh, pues una autoridad, un freno a lo que pues no funciona bien eh, y creo que las dos cosas no están reñidas. ¿eh? es decir que la confianza es que efectivamente eh, que los niños se den cuenta de que puedan apoyarse en sus padres y que siempre sus padres los van a proteger, los van a entender, aunque pues, tengan que contar unas cosas pues, muy graves o en fin, que los padres siempre estarán ahí para apoyarlos. Ahora, eso no significa que apoyar es aceptar pues, todo, a, todo lo que hacen los hijos. Para nada, para nada. Pero si quieres eh. que vengan con sus problemas, claro. con sus dudas, solo puedes hacerlo si, si saben que pueden tener esa confianza. A eso me refiero. Hablando, con... de, hablando de los padres, yo creo que hay como cuatro tipos de padres. ¿no? Eh, ...está el padre colega, que es el que yo creo que rechazamos todos... ...ese padre, pues lo que tú decías antes, que se va de copas con, con el chico... ...o con la chica, eh, que ...que, que no consiente, no eh. claro, no, no, pero ahora en este caso... ...como ayer celebrábamos el día no. del padre, estábamos hablando un poco del padre... ...podemos entrar después en el otro... ...luego tenemos el padre moderno adaptado, es decir, que, que es aquel que es, eh, se ha adaptado a la nueva forma tanto de trabajo eh, compartido en, en la casa como también en la educación de los hijos, que se ha hecho corresponsable, que lo tiene asimilado. Y en este caso eh, son padres realmente comprometidos, ¿no? que se preocupan, yo lo veo en la escuela, por ejemplo, que son estos padres eh, jóvenes que realizan cualquier tipo de actividad con los chicos, con los niños, igual que lo hacen eh, las mamás. Luego hay el tipo de padres dejados, que ese es el que, el que me preocupa. El padre dejado por un, eh, tanto el dejado como el colega, ¿no? El dejado porque mm, deja todo en manos de eh, eh, la mujer o de, de la madre. De tal manera que eh, él es lo que hablaba antes Cristian de que ese padre, cuando se decía antes, eh, deja que venga tu padre, ¿vale? Ahora eso no existe sino que el padre ha dejado todo en manos de la mujer, de la madre, y hace que la madre figure como poli malo, de tal manera que sobre todo con los hijos varones se está viendo un retroceso importante en lo que es el, el machismo, porque los chavales asim asimilan. Mi padre es el bueno de la casa, es el que no pone normas, el que no pone límites y mi madre es la que me está fastidiando la vida, sobre todo en el periodo de adolescencia que va entre los 12 y los 18 años. Eso es lo que nosotros estamos viendo y de ahí también... Hay una parte importante del incremento del machismo en los chavales. Y luego tenemos el que decía antes, bien decía Cristian, que por educación, por costumbre, es el padre autoritario, el de aquí se hace lo que digo yo porque lo digo yo. No hay una explicación, sino esto se hace porque lo mando yo. Claro, eso nos lleva a tener chicos con muchísimos problemas de autoestima, con problemas de comunicación. Eh, con una falta de confianza y seguridad en sí mismos, porque el, el padre y la madre no dejan de ser un referente para ellos, como bien decía Anik. Entonces, el problema del, del padre autoritario es que el chico lo cre, crece inseguro eh, con una falta total de confianza, incluso yo diría que hasta con una falta de empatía. Yo tengo chicos de estos, también es verdad que si a mí me preguntan, y esto también tengo que decirlo. Si a mí me preguntan, con chicos, hablo de chicos con problemas, ¿vale? Eh, ¿Con quién nos es más fácil trabajar? Tengo que decir que con los chicos que han tenido un padre autoritario. ¿Por qué? Porque el principio de autoridad lo tienen establecido, mientras que los otros que no han tenido, hay una falta de valores ahí y una falta también de... Mmm, Digamos, eh, hay una, una falta de jerarquía. Sí, concha, pero pienso pero, eh, que juntar valores e autoritarismo man. Espera, no. no van de la mano. Muy bien, exactamente. No van de la mano. Espera, no van de la mano, pero sí es cierto que a la hora de trabajar y establecerle normas y límites a ese chico sí, es como, como mucho más funcionan fácil. Funcionan como un burro con un una pero, pero no, no llegan o más importante de valor que entender lo valor. Claro, pero después forma parte de los educadores, de los psicólogos, trabajar esa parte con ellos que se trabaja en familia. Ahí se trata también de hacer cambiar al padre ese rol autoritario y tienes que decirle Mire, usted hizo unas cosas bien hechas. pero hai outras que non las has sabido hacer. E que o autoritarismo... Y al final, y al... Pero al final ese padre autoritario, eres capaz de cambiarlo e trasladarlo al padre ¿Qué responsable. ¿Qué sí. no sei. Con el no tiempo, sei. sí. Só vou dicir unha cousa, vou nos pasar a eles. Cristian, eh, Cristian mm. creo que vai completar o que eu vou dicir. Pero mm. de outro tema que deixaste saín no aire e mm. si sí que non quero deixalo pasar. Falabas do machismo e falabas mm. do machismo referente a eh o machismo vende moita, de moitas máis cousas, non Men Sí, pero visto. digo que esa es unha por exemplo, si, sí, unha máis, pero quero dicir um, hai un problema, pero un problema social e hai un problema sí. que vende de moito máis vello. Eh, hai pouco, creo que era o Centro Reina Sofía, facía unha un estudo entre rapaces e rapazas novas e pareceme alucinante, mm -hmm. non? Que, por exemplo, elas vian normal eh mirar o móbil del, non? Mm -hmm. Do rapaz, pero eles Bien normal, creo que era un 30%, que me parece un un tanto porcento moi alto. Bien normal a violencia dentro da parella. Parecíanlle como era como era unha un, un cousa de parella, non pasaba nada porque houbera porque hubiera violencia, porque ao final estamos falando de posesión. Claro, entón eh os rapaces e rapazas non non veñen non veñen novos de serie, que veñen, perdón, veñen novos novos de serie. Entón todo isto ven vano aprendendo da sociedade sí, claro. do entorno claro. e non temos que facer unha reflexión Totalmente. creo que moito máis profunda sí, sí. porque o tema do machismo siga aí é un programa que tenemos pendiente de hacer eh sobre el machismo en los adolescentes porque realmente es decir hai son moitos os factores que influyen hoy tocaba hablar de este e mm. es uno que tamén influye e por exemplo dicían e xa vou acabar con, con este tema de outro dos datos que daban era que Creo que era, estou falando de moita memoria, creo que era o 70% dos rapaces que viven unha situación, cando digo rapaces digo mm. rapaces e rapazos, sí. non? De violencia na casa, la repiten. Siempre, siempre. A repetir. siempre. Entonces, tenemos que... Parece un sí, tema, sí, un sí, tema sí, sí. muy, muy complicado. Hay sí, sí, que poner sí. los focos y a sí. atención como muy, uh -huh. muy clara. Uh -huh. Cristian, estábamos hablando de autoritarismo.. Y... Sí, no solo, eh, para enganchar ahí, no solo seguramente lo copian lo, lo violento, copian simplemente. Sí. Lo que ven es que si los niños se orientan, se orientan y es básico eso, es fundamental. Y que todo eso al final funcionamos con espellos, ¿no? Claro. Si ti quieres ser maestra, fue porque... Siempre tenías idealizado algo que te gustaba o un shape, ¿no? De... Claro. Y con, con eso en todo. Futbolistas, todo. Que probó, pero malo. Okay. Y todo, todo lo que, lo que vemos, que son, sea el machismo, sea el autoritarismo, eh, todos todas estas, estas cosas son porque falta la reflexión, porque simplemente se copió. Eso puede ser bueno o malo. Si tú tuviste buenos padres y estás copiando lo que hicieron bueno, pues muy bien, suerte. Pero lo fundamental sería enseñarle a los niños para que después sean, sean gente capaz de reflexionar y de criticar, de ser críticos. Sí. Si luego dicen, pues mis padres fueron fenomenales, lo hicieron muy bien y ojalá que yo lo pueda hacer tan bien como ellos. Y luego copian, muy bien, pero copian conscientemente lo fatal, lo para mí fatal y lo que no lleva a una sociedad a desarrollarse. Es que si, si, los, si los niños, igual que en el colegio, los, los estudiantes, solo eh, copian y tienen que hacer lo que dice la autoridad, sin reflexionar y sin tener esta cosa de decir, sí, yo opino que esto es bueno. Si no, si no llego a este punto, realmente no se ha logrado mucho. Eh, quizás se puede decir, ok, pues con, con las reglas funciona, tú sabes que si no haces eso, te castigamos y por eso no lo haces. Bien, pero ¿es eso lo que realmente queremos? No no es también en una sociedad mucho más bonito que tú salgas a la calle y el otro no es que no te mate simplemente porque sabe que o si no lleva a la cárcel, sino porque dice, esto no es ningún concepto para mí, para mí es que la violencia no, no, no me va, no queremos vivir en una sociedad así, pero entonces es importante que se reflexione. Y yo creo que la educación para dar ahí la vuelta también. Es una gran posibilidad. Sí que es más trabajoso. Entiendo que para, para un profesional es mucho más trabajoso trabajar con un niño eh, sin esta, esta, ese sistema autoritario. Es decir, que, que admita la crítica, que admita que, que la persona piense de otra manera. Pero no es mucho más fructífero si luego llego a un buen resultado después de haberlo trabajado y haber conversado y haber invertido horas a lo mejor. En, en hacerle in entender realmente cosas. Esto tiene que ser la meta y nos va a ayudar mucho a nosotros, porque a un padre, a una madre, esto lleva también a la autorreflexión. Si tú quieres educar a tu hijo de esta manera, eh, para que reflexione, vas a reflexionar tú también sobre tu educación y te ayuda muchísimo. Y tener niños y dedicarte a ellos y, y tomar en serio lo que es la educación es la cosa más enriquecedora que puede existir. Y, y, tiene, y tiene su resultado positivo si lo haces de esta manera. Así que pienso que esto sería una manera muy buena de hacerlo. Aníbal eh, valores. Porque falamos muy todos valores. Y a veces a mí da me da miedo cuando se habla de valores. Porque a veces da más sensación que cuando se habla de valores, agóchase eh, en algunos casos, eh, no digo en todos, también un cierto autoritarismo, un cierto clasicismo. ¿no? a palabra valores, a veces, pienso que está. Mm. Creo que, bueno, en absoluto valores equivale a clasicismo. Eh, valores creo que son eh, conceptos mm, que tienen que ser muy valorados, <laughs> eh, porque realmente mm, es lo que le vamos a enseñar al, al niño desde pequeño. Eh, a, a, y sobre todo, como dice Cristian, es decir, a, a reflexionar sobre precisamente pues, esos valores. Es decir, ¿por qué? ¿por qué estamos hablando de valores? Porque en realidad pues, hay cosas que realmente pues, pueden eh, traer cosas buenas y, y otras no, pero es que también el niño se tiene que dar cuenta de que... Eh, para sí mismo eh, es más importante pues, tener unos valores porque además pues, más adelante pues tendrá la conciencia más tranquila eh, y entonces pues, creo que eso mm, es es una, un concepto eh, completamente eh, decir, atemporal no uh -huh. eh, yo me acuerdo cuando era pequeña, eh, en el colegio teníamos eh, una frase todos los días que se escribía en el encerado y eh, pues en, en mi país eso se llamaba eh, una frase moral. ¿no? Y, y bueno, puede parecer una tontería. ¿Cómo se decía? ¿Cómo se decía en francés? Mo moral, moral, una frase moral. Es que en francés todo suena tan bonito, y en francés todo suena como... Sí. Entonces, bueno, es, es lo que llamaríamos ahora valores. Eh, pues, por ejemplo, pues tengo que ser bueno con mis compañeros o, o pues no tengo que robar eh, pues, en la, el, el, en la, en las cosas pues, de, de mis compañeros en clase o, bueno, cosas de estas, ¿no? Que, que efectivamente, a lo mejor ahora parecen anticuadas, pero eh, creo que, de todas formas, el, ese concepto sigue vigente. ¿Eh? Sigue vigente. Y lo que quería añadir eh, con respecto a lo que comentasteis sobre eh, el machismo y ahora pues, eh, la tendencia de los jóvenes a, eh, a dejarse pues, eh, dominar por, por la pareja. Eh, yo eso lo viví en, en el instituto cuando aún estaba trabajando como, como profesora. Eh, y la verdad es que a mí me preocupaba muchísimo, porque yo creo que los jóvenes ahora pues están también muy influidos por todo lo que ven en su entorno. ...están también muy influidos por la imagen... ...que van a dar en las redes sociales. Y es decir, no tiene mucho que ver también con inseguridades. Sí, es que yo creo que los jóvenes ahora son, son muy inseguros. Y quería hacer una referencia al, al mayo de 68... ...que uh -huh. se va a celebrar ahora el, el, los 50 años... ...porque mmm, creo que los jóvenes de entonces... ...que me incluyo yo en esa generación... ...sobre todo las, las chicas... Eh, habían eh, tomado conciencia de que no eran mujeres objeto eh, de que tenían una personalidad eh, de que pues eh, podían eh, autoafirmarse y mm, yo eso lo he hecho mucho de menos en, en los las jóvenes de ahora las chicas de ahora creo que eh, como dices tú es decir se encuentran inseguras y entonces, como se encuentran inseguras, pues tienen que eh, seguir pues todo lo que se comenta en los medios en las redes. Eh. Pero pienso que en los dos lados, ¿eh? o sea, síntense ellas, síntense ellas, y, y también de ahí ven eh, esa necesidad de, de controlar. Isabel. Sí, pero eh, quiero decir que, que en ese sentido cada uno juega su rol. Claro. Es decir, que las chicas. Pues tienen que ser chicas e a roles y los chicos pues tienen que jugar ese rol por qué de no nos eh, algo hombre uh -huh. macho que domina uh -huh. y, y creo que ¿Y ¿por eso qué no nos es... planteamos algo más profundo? Plantea plantea planteo ¿por qué no hay simplemente una falta de afecto que ambas las dos partes chicos y chicas tratan de cubrir de forma equivocada, las chicas dejándose querer de una forma equivocada y los chicos ejerciendo Pues eh. Ahí, ahí ese es afecto eh. de forma eh negativa. Digo Eu esto... creo que ten moito que ver, perdón, co amor romántico, con esta imaxe que se vendeu durante moito tempo de eh o amor para toda a vida, o amor romántico das películas. Creo que ten moito que ver, Concha, e e aí hai, hai grandes estudios que non é o que diga eu, mm. sino creo que ten moito que ver co amor romántico e ten moito que ver con crear eh, unha xeración O que dicía a eh, Anik pareceme fundamental O sea, hai 50 anos 50 anos xeo antes de ante, ante, Antonte O sea, hai 50 anos a muller Ou unha liberación sexual Ou unha, unha liberación mental Basicamente E 50 anos despois estamos reproducindo Outra vez os mesmos patróns Creo que creouse tamén unha xeración frágil, una situación que eh, tiene un problema de autoestima, es, es muy complicado, si la resiente, sobre todo ahí iba, porque claro. hay un, una parte importante de lo que iba el programa hoy, que es la parte de habilidades educativas y de comunicación, porque a los chicos les faltan referencias, es claro. decir, chicos y chicas, claro. eh. les falta les faltan referencias, porque los padres se han eh, metido de lleno ...en un eh, proceso consumista que les lleva a trabajar un montón de horas... Pero tampoco puedes cumplir, cu, cu, espera, perdón, culpar solamente que no solamente estoy culpando, espera. Eh, eh, déjame, es un movimiento social, a sociedad, ya, le, vale, le va... Ya, bien, la sociedad nos llevó a todos ahí, ¿vale? Y olvidamos que, como siempre digo, aunque a ti no te guste... ...que cuando decidimos tener hijos tenemos que renunciar a muchísimas cosas... A muchísimas. No, yo no digo eso. Eh, eh. A, a muchísimas. Y, y hay una, espera, espera, hay una espera, cosa... Espera, espera que eso, no, no, nunca no. no, no. Eso. Eh, 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 tú lo dices por, el, por lo que yo hablo siempre de que es el proyecto más grande de nuestra vida. Efectivamente. Yo sigo pensando que el proyecto más grande de nuestra vida son los hijos. Ahora bien, para llegar ahí hay que renunciar a muchas cosas. Y hay cosas también o actuaciones que tenemos que tener muy presente. Mira. La primera por ejemplo, es que a un niño no se le debe gritar nunca porque si tú le gritas estás enseñándole a gritar pero no le estás educando vale eh, Con un niño hay que tener muchísima paciencia hasta el punto de que si 99 veces le tienes que decir eh, bájate de un sofá son 99 veces las que se lo tienes que decir porque si se lo dices 90 igual no le es suficiente y tienes que llegar a las 99. Eh, hay otras cuestiones como, por ejemplo, el hecho de tener 10 minutos. La mujer no puede ni debe renunciar a su vida eh, laboral, pero igual tiene que renunciar un poco a su vida social en eh, hombre y mujer, eh, digo, o sea, madre y padre. Ah, no, ah, ah, ah. no, 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 es, no. Madre y padre igual tienen que renunciar, ¿vale? Un tanto a su vida social porque a la laboral evidentemente no pueden, sobre todo mientras no haya una reflexión estatal a nivel de conciliar vida laboral y familiar, para tener al menos un tiempo con los hijos. A mí me parece, lo he dicho aquí muchas veces, aberrante que se coja un sábado o un domingo y se vaya a los centros comerciales con los niños. Pero es más, hay familias, y te lo digo por experiencia, que no tienen ni diez minutos al día. Ni 10 minutos al día Eso, para hablar con los hijos. Perdona. Y cuando le impones, dentro de las normas, cuando trabajamos en el gabinete, y le dices 10 minutos para hablar con los hijos de los temas que os preocupan a vosotros y de los temas que le preocupan a ellos, que no sea el colegio, los amigos, y tal, los chicos mejoran significativamente. Mira. Sienten que se les presta claro. atención. Esto tamén depende como xestiones e eu eu o que no que estou de desacordo contigo non é que non teñas que renunciar, lógicamente, pero calquera cousa, tes que renunciar a cousas por outras. Sempre renuncias otras. por conseguir vale. outras. Pero eh, isto de é eh, o maior proxecto da vida, aí poderíamos eh, matizalo, pero non é o día. O que dicías ti de de renunciar á vida social? Eu coñezo o caso de de unha parella que tiñan antes de telos fillos o costume de todos os xoves quedar para tomar os viños cos amigos. Pois pues foron pais e iso non mudou. Os nenos, dende que eran ben pequenos, A ver, van a tomar uns viños, non é que vayan de festa rachada hasta vale, sete pues da mañan. Non hai cosa pues máis e... horrible pues que horrible, a no. las no. diez de la noche, a las once de la noche, ver Pero unos en unha cafetería. Oito da tarde, vale, da tarde, tarde, que me estás vale. dicindo ah, no, vale, vale, de vale, noite, vale, de vale, noite. E eu teño vale. visto, pois, pues, os pais cos amigos falando e os nenos ao lado, co seu refresco, ca súa auga, con eh, e con pinturas. la pinturas. non, ah, non, vale. ves, é que estás jogando con tópicos. Menos <laughs> mal, menos con mal. Con folios e pinturas. Era por meterme contigo. Claro, e entón isto depende como xe gestiones, o final ya, ya. también. Bien, pero eh, o neno eh, que no puede ser. supongo, en eh, un son país. ¿Tú antes uh, hablabas de valores? Es hmm. que no quiero dejarlo. Pero también dicen falar qué hacemos, qué muy calado. Claro, pero eh, eh, quería, no era justamente a nivel de lo que ella estaba diciendo. ¿Qué valores? A ti te parece que en, enseñar a los hijos en solidaridad, enseñarlos en generosidad, enseñarlos en honestidad, enseñarles en eh, empatía, en saber ponerse en el lugar del otro en el hecho de tener un respeto por las otras personas, ¿no? eh, el saber en qué momento deben o no deben intervenir en una conversación, es decir, son valores educativos. Pero esto quizás teníamos que aprenderlo nosotros primero, ¿eh? También. Antes de tratar de que. Claro. Porque, claro malamente vimos... se puede enseñar si no se si no se practica. Vimos con defecto si no... de fábrica, claro, ¿eh? También, también. Anik. Dime. Continuamos co, co tema dos, dos valores e o diálogo, por exemplo, porque falamos moito de transmitir, non, uh -huh. pero tamén eh, Concha dicía que non se garda tempo para falar cos fillos. ou segundo que Concha... Pues, cando Concha estaba evocando eso, estaba yo pensando en esas familias que eh, a la hora de la comida ou la cena Eh, están delante de la televisión. Exacto. ¿eh? Uh -huh. Por ejemplo, pues eso, la televisión está en la cocina y todo el mundo está viendo, pues, eh, eh, el telediario o los dibujos animados o en fin, y eso, por supuesto, corta completamente la comunicación entre, y, y, y de hecho sé que eso ocurre en muchísimas familias. Normalmente normalmente está puesta la televisión efectivamente, pero ahora ya no se ve. Acompaña. Acompaña, como un sí. miembro más de la familia. Acompaña, pero no sé, pero... Ahora mismo lo que se hace es estar incluso en la mesa con los móviles. ¿Pero tú crees que, que los padres, tanto los padres como los hijos, han cuestionado esto alguna vez, no. si esto es correcto o no? Pero ahí no. estamos otra vez. Claro, y yo creo que pero... el gran problema de, de nuestra sociedad en general es esa falta de cuestionar cosas. Sí, se, se, se coge todo, se coge todo, la, la publicidad nos puede poner Pero, una cosa y la claro. cogemos, la absorbemos, quiero esto, quiero esto, Pero, y, y, y sin reflexión. Es decir, si exacto. no educamos desde sí. pequeñito a los niños a, a, a pensar, a ser críticos, y a bueno. reflexionar y esto empieza por los padres esto pero, es lo que les tenemos que enseñar pero no entonces a es hacer. que tenemos que reformar completamente el sistema de enseñanza aquí en españa ¿eh? completamente. porque, porque completamente. Es, es una cosa que desgraciadamente no ocurre en, en, en ningún eh, momento de la educación del niño. ¿eh? Eso, y esto, esto y podría eso es lo ser un tema he echado muy interesante yo de menos. que me encantaría el, hablar una vez de esto. tema pues interesante del, del, ¿no? del, del sistema escolar que ¿Mm? no apoya esto para nada. Apoya y el si sistema es autoritario. Memorizar, memorizar y eso. punto. Y, y, y de, reflexión, y, no y de, hay absolutamente y nada. Espíritu crítico, ¿Mm? nada. Enterrarlo, ¿Mm? porque si tú dices ¿Mm? lo que opinas mal asunto entonces así no logramos una sociedad más abierta no logramos cambios sociales um, sino que lo que lo que hacemos es fomentar lo, lo que impone un sistema autoritario y aceptar que las cosas que, que, me, que, me, que me ofrecen que me ponen es decir si lo que estabas diciendo ahora no sí si, los patrones, llamámoslos simplemente patrones los que tienen los niños, ¿no? si no se cuestiona pues la, la chica sigue siendo la, la chica Barbie y la que espera hasta que viene, venga el príncipe azul y, y se la lleve y tengo que ser guapa, tengo que ser, eh, qué sé yo, bien vestida, estar bien vestida, así para, para que me coja, ¿no? pintarme bien y esto es mi papel. No va a cambiar nada, no va a cambiar nada. Y eso lo, de, lo que dijiste de hace 50 años fue un intento. Ahora, esta misma gente, muchas veces si la viste después cómo como se desarrolló, cayó otra vez en la trampa. Es decir, todo esto puede convertirse en una moda simplemente. ¿no? Y esto es una pena porque, porque detrás hay cosas muy interesantes. Toda esta. esta Revolución, si lo quieres llamar así, del 68, pues tuvo muchísimas eh, cosas muy muy interesantes, muy importantes. Si se hubiera seguido, ¿no? luego se, se van perdiendo, no, o convirtiéndose en una moda. Acaba de ver una cosa a cabeza y creo que va a ser maravilloso para rematar este programa. Como cualquiera dos tres noñetes a las palabras ni los temas. Otro día estaba viendo una entrevista con una directora, prepárate Concha, de pornografía. Ela definíase como unha directora feminista de porno, sí. e aparte das do seu traballo, ela e eh, dicía Que era moi necesario, así como os pais falan cos fillos de mil cousas E incluso algúns falan un pouco de sexualidade Que era moi necesario falar cos fillos sobre pornografía Porque ao final, a maioría dos fillos, a súa educación sexual era a través do porno Entón, habíalle que explicar moitas cousas Pois que, por exemplo, o porno convencional A muller casi un obxeto a maioría dos casos Que eso é unha ficción Bueno, certas cousas ao redor da da pornografía. Vos pensar e, poñía que había que empezar a falar con eles a partir dos 8 9 anos, no, eh? Demasiado pronto. Yo iría máis arriba, pero sí, es verdad que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que vamos a ver, mmm, Siempre que eh, nos pasa a nosotros cuando hacemos las charlas eh, sobre marihuana en los centros escolares y demás, sobre las drogas, eh, no lo hacemos nunca desde el punto de vista de la prohibición, porque lo prohibido atrae siempre. sino que lo hacemos desde el punto de vista de la realidad más cruda, es decir, de hecho va un chico o una chica de los que ya están rehabilitados y les van y les cuentan su propia experiencia. Nosotros solo les contamos, digamos, lo que vemos en negativo, los efectos secundarios y eh, los chicos le cuentan sus propias vivencias y después le decimos, "Ahora tenéis la información. Eh, la decisión es vuestra porno, concha. En, en el caso no en el caso de, del porno es exactamente lo mismo yo tengo chicos de 11 años vale que están enganchados a ver vídeos pornográficos en tongo mayor te decías o soy tu años nuevo, no lo, idea"? no los 8 no los veo bien pero sí a partir de los 11 12 años ahí estaríamos de acuerdo en que los chicos deben de tener una información y explicarles que eh, las personas no somos acróbatas, ¿vale? que gran parte de lo que se ve ahí no es real, sino que de alguna manera es película, de la misma manera que se ve en otro tipo de películas. Desmitificar también lo que es el cuerpo eh, humano, en el sentido de que el cuerpo humano ni es pecado, ni es tampoco un, un mito, ¿no? sino que es una realidad. Todos, los hombres somos, son de una manera y las mujeres somos de otra manera, y que ambos se complementan pero que también, como en todo, hay determinadas actuaciones que no son, eh, digamos, del todo aconsejables y que además no son viables. Porque, bueno, todos hemos visto eh, eh, o sea posturas y, y, y sometimientos a la mujer que no son ni aceptables ni tan siquiera en el mundo animal. Por eso ¿no? decía, o do, entonces, uso, o do uso la mulilla. Claro, claro, entonces ya, eh, eh, sí que estoy de acuerdo en que siempre... Eh, cuando hay confianza, y ahí sí coincido mucho con Cristian, ¿no? es decir, cuando tú has generado un ambiente de confianza, evidentemente los chicos y las chicas nunca les van a poder contar todo a, la, a los padres. Ninguno de nosotros contamos todo. Siempre dejamos una parcela, claro, de intimidad. ¿no? Pues eh, los chicos exactamente igual. Pero sí es verdad que cuando hay confianza con los padres, eh, los padres pueden llegar mejor a ellos y explicarles es fundamental por eso hablo que Concha, el reálogo... viaje resumiendo vale. si estás Perdón, es que yo yo creo que, que hay tantas situaciones las que va a vivir un, un niño en su vida en su vida luego también de adulto que que no podemos hoy en día porque ni sabemos qué es lo que puede haber todo no y en qué situaciones puede estar no lo podemos preparar para cada una no como el ejemplo que dices ahora del porno eh, y, y como este, va a haber muchos ejemplos. Lo que tenemos que hacer es mucho antes ya, claro. mucho antes. Entonces, no. que, que el niño otra si tifas, vez. Perdón, es... Si tifas una conciencia sobre, sobre a Mujer, ¿no? Eh, él más o menos puede. O luego él puede identificar. Que eh, ahí hay un abuso, ¿no? Claro. Mira, es eso. Eh, lo que es el respeto, esto ya lo tiene que ver en casa. ¿Cómo se tratan papá claro, y mamá? Es que, claro. eh, si se tratan bien, se dan besos y, 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 y son cariñosos delante, delante de los niños y ellos aprenden que esto es normal, si ven una escena erótica donde los dos, aunque sea fingido, da igual, pero los dos se lo están pasando bien, fenomenal, fenomenal. ¿Qué más da? Está bien. Ahora, cuando vean una situación donde se está sometiendo a una persona, donde se le está faltando en respeto, eh, cual, pero en cualquier situación, porno o no, van a notar y les, va, van, van a, van a eh, eh, sentir repugna, sí, porque, ¿no? porque van a decir, es, esto no, no, no va conmigo, esto no, no me parece agradable, ahí tenemos que llegar, no, no practicar o, o, o ver ahora eh, cada situación que, que pueden surgir. Tenemos que prepararlos para la vida y para muchas cosas que hoy en día todavía ni podemos saber en qué situación van a estar y que nunca pierdan esto, lo que los valores que transmitimos sin decirles así, 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 sino lo que vivimos, ¿no? Eso. Aníl, contigo pechamos. Vamos a ver. Que puedes decir? O que hay que <risa> <risa> Vamos a ver. Eh, la educación para mí es eh, hacer que. Un, una persona eh, sea capaz de comportarse de manera adecuada y con sentido común en cualquier momento de su vida. Entonces, eh, bueno, pues estamos hablando del, del cine porno ahora. Es un tema candente porque precisamente hace una semana en la revista francesa Elle pues venía un artículo sobre esto y precisamente, pues la dificultad para los padres de eh, controlar pues, ese tipo de, de, de eh, bueno, programas o cintas mm. que, que, que puedan ver los niños. ¿no? Y evidentemente lo que decían era que había que avisar a los niños de que eso pues, no era una situación real. e que eh pues en la vida pues de seus padres ou en la vida normal pues eso no ocorre tal como lo ven en en, en esas digo, películas. Tamén digo, hai que avisar aos rapaces, pero tamén havería que facer unha reflexión previa os adultos que atado agora mellor en ningún momento eh cuestionamos iso, non? Cuestionamos o que estaba a pasar na, na ficción ou si vi, ou ver o que se estaba a facer na ficción, non? Siempre hai que cuestionar. Sempre cuestionalo todo. Aí claro, estamos. Pero volvemos a lo que estábamos diciendo, Re, claro. Hai que reflexionar, hai que pensar, hai que tener nada un, un sentido crítico. Hecho. Hacia todo, o pero eso educativo. es la la base de la educación. Claro, claro. Concha, Ani, Cristian, un placer. Pasando moi ben cos tres. Gusta me moito que non tenidades medo a ningún tema ni a ninguna palabra. Un placer. Claro que non. Nos marchamos. Continúan con <laughs> programación de correo televisión. Seña moi felices. A Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Asador Restaurante Bacabella Cabella en Bertamiráns. De Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de País.